Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Mega Man X4, el gameplay. La última vez derrotamos al Jet Stinger en la base de la Marina con la misión esta de la moto acuática, que fue un poquito problemática, pero ya, pues ya fue. Ahora nos toca ir con el tren, en el Military Train. Ahí está Slash Beast, que es un tigre máximo, ¿eh? Bueno, está... Aunque es un león, ¿no? Siempre pensé que era un tigre. Hidden first the military train to protect the supply of goods. Oh. Antes se levanta con el arma que te dio el Stinger. Voy a pasar el tren y vamos a vencerlo, peor. Disparo para acá. Y adiós. Esos enanitos con casquitos son bien molestos. Hay que pasarlos rápido, ¿no? Porque... Acá viene un droid que lanza una bomba, ¿no? Lo caso, ¿verdad? Y se lanza todavía, se suicida todavía. O sea, creo que a mi casa el tipo. Cuidado. Vamos aquí todo. Esos de casquito son molestos, ¿eh? Ahí viene otro. No viene a suicidarse, ¿no? Por lo menos dame la guerra, algo. Ah, no se suicidó, van ya. Fue más vivo. Creo que hay una de las cajas que se rompe. No creo que se rompe. Creo que se rompe con el mismo poder del tigre, creo. No, cuidado, se baja bien. Cuidado. Adiós. Cuidado ahí. Paramos esto y quedamos esa bomba. No, Dios. Usamos eso. Lo bueno es que diga con el puño o con el brazo, o bueno, lo que sea, la parte de la armadura que nos da el booster Genkidama es mucho más simple todo, pues, porque lo pasamos. Ah, no, que hay un pequeño boss fight, ya me acordé. ¿Cómo se le ganaba esto? No me acuerdo. Creo que tienes que destrozar esas lanzas, ¿no? ¿Qué tan fácil era? Sí. En realidad ese booster, los puños, te dan ese poder, porque si no, lo matas balita por balita y acabas mañana. Listo, primera parte lista. Voy a pasar la segunda y vamos al tiro de frente. Me estoy dejando algo, creo. Les digo que después vuelvo por los upgrades, ¿eh? No pasa nada. Con calma nomás. Vencer a todos. Ahí están, ya salen los bravos, ya. Ahorita me dan uno a mí también, seguro. Ah, esto sería desventaja, cuidado. Cuidado, te meten bala. No les digo, acá está mi. No termino, pues. Claro. Eso sí, destrozan las cajas. Esto solo no le destroza. Muere, cosa. No, te lo curé, no es pueblo. Después saco todos los upgrades. En una de esas cajas estoy dejando algo, si mal no recuerdo. Carambas, molestos. ¿Quién me está llamando? Estoy grabando, por favor. Nadie me mande notificaciones. Ahí, listo. Vamos a ir por acá. Vamos a ir más rápido. Cuidado. Agarramos un corazón, perfecto. A cuenta de que no sé, pero nos dieron uno, ¿eh? Gracias. Genial, nos quedamos sin robot. Quedamos sin la armadura máxima, ¿no? Cuidado, se nos acaba la vida. Son fuertes esos robots. Así que no hay que subestimarlos. ¿Otro boss fight? ¿Otro sub boss fight? No creo. Así. Llegamos. Última parada ahí, metro. Metro de Lima. Dice pu. Me fallan los botones. Estamos llevando. Ok, llegamos, ¿eh? Tenemos cargado al máximo dos tanques. Ah, no, seguimos avanzando. Cambiamos de vagón, ¿no?
¿Qué decís? ¿Qué tiene medio hora? No voy a tener mala memoria, ¿no? Tanto tiempo también que sin jugar el Mega Man. Vamos, ya llegamos, creo. Ahí vivo. Llegamos, y viene el tigrillo, que creo que es león, que no sé qué es. Viene corriendo, ¿eh? Imagínense, man, ya es una velocidad pero extrema. Déjelo ver. O sea que encima eres zapatón. Desafiando mi unidad. Ah, ya, desafiar mi unidad fue una estupidez. Unregles, no sé qué regles. No eres nada más que mi presa. Wanda Disun to be retired. Bueno, no sé qué dijiste, pero. ¿Cuál es el poder del pata? ¿Cuál es? Ah, es este de acá, creo. Este es. Ajá, ese es. Le cortan las uñas. ¡Cuidado! ¡Se baja bien! No, no, no. Tengo que subir. No puedo creer que me va a ganar. Me ganó. Tengo que esquivar. Me había olvidado que tenía que esquivarlo. Mamonce. No pasa nada, no pasa nada. Ahora sí. Ven, 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 ven corriendo, que tú que eres el más veloz, a ver. ¿Te crees Crash? ¿De te crees Crash? Ya, ya, ya. Ya pefintoso, ya. Ven, te voy a cortar las uñas, ¿eh? Siempre buscando el patrón. Así se le gana. No lo puedes dejar hacer nada, porque si lo dejas, se pone a hacer chilenas, la cortadora de Guile. No sé qué más hace. Listo, fue. Tenía que haberlo más ataque, un toque y ya. Y fijar la estrategia. Listo. Este nos da sus garras, creo. No me acuerdo. Bueno, ahí vemos que nos da. Twin Slasher. Shoot string slashers forward in two. Ah, qué loco. Ah, ya, lanzas en dos direcciones, ya. Esta arma tiene una capacidad de ataque muy amplia, haciendo más fácil darle a los enemigos. Oh, grabamos. Ya tenemos todo, ¿sí? Sí, ya tenemos todo. Y nos faltan tres corazones. Hay una araña, fijo. Dice Double. La Replay 4 ha empezado el assembly, no sé qué, el ataque. ¿Dónde están? En el puerto espacial. Planean desembarcar en el espacio. Vamos, rápido. Tenemos que tener al coronel. Ahora sí, nos vamos al spaceport. Pero todavía nos dan la posibilidad de volver para sacar las upgrades que no hemos sacado. Así que eso es lo que vamos a hacer el próximo capítulo, sacar los corazones que nos faltaron. Acá tengo el pecho de armadura que me falta. Acá tengo un corazón. Y estoy seguro que acá he dejado uno también. Entonces van dos. Nos faltaría uno más. Creo que aquí he dejado uno. En la parte en la que están los bloques. Bueno, cosa de investigar. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Sí, hemos avanzado ya justo con el tigre. Tenemos todos los boss derrotados. La próxima vez vamos a hacer los upgrades. Y si se puede, pues, si lo hacemos rápido, podemos ir después ya al puerto espacial, ¿no? Viendo el tiempo. Si les ha gustado, déjense un like, un comentario y todo lo que gusten. Siempre estoy presto ahí a leer los comentarios, me gusta mucho leerlos. Si no se han suscrito, suscríbanse, subo videos todos los días. Y bueno, también les dejo mis redes ahí para estar en contacto, ¿no? Ahí siempre comentando los juegos y subiendo fotitos y cosas ahí de esta afición tan, tan maravillosa. Sí, eso es todo por mi parte. Gracias por verlo. Adiós.